Soy Leda García Pérez, escritora, abogada, comunicadora y actriz. Y me preguntan qué significa para mí la Biblioteca Nacional. En realidad, la Benemérita, que abrió sus puertas en 1890, aunque se creó en 1888, ha sido, la cuna sagrada desde donde se guardan los tesoros más importantes de un país. El patrimonio bibliográfico nacional está allí. Imagínense ustedes lo que es recopilar, conservar y difundir todo ese patrimonio. Ahí, por ejemplo, usted va a encontrar periódicos que fueron publicados desde 1833. ¿Se imagina lo que eso significa? Buscar nosotros y encontrar un documento donde se nos dice cómo pensaba el costarricense de antaño, qué hacía. Es maravilloso recorrer la historia de la mano de la Benemérita Biblioteca Nacional. La primera vez que yo puse un pie en la Biblioteca Nacional fue toda una aventura, porque el silencio era requisito sine qua non. Dios libre, ahí no se podía casi que ni respirar. Entraba uno y veía en aquellas mesas largas a toda la gente concentrada haciendo la investigación pertinente que los llevó al lugar. De repente tiran abajo el maravilloso edificio que albergaba la Biblioteca Nacional. Y de repente también tenemos el actual, que ha dado un giro de 180 grados en la historia de la recopilación, la conservación y la difusión, porque en los años actuales, a cargo de doña Laura Rodríguez y su maravilloso equipo de trabajo, la Benemérita Biblioteca Nacional se ha dedicado no solamente a esas funciones, sino que además a promover con fuerza increíble las artes y las letras de Costa Rica y el mundo. Realmente me parece de vital importancia el papel que juega esta guardiana de los tesoros nacionales. La Biblioteca Nacional se convierte por ello en una carta de presentación imprescindible en nuestro país. Nosotros acudimos en su ayuda cada vez que la cultura así lo exige. Yo espero que se le dé el poder necesario para mantenerse, porque no basta con que la Biblioteca Nacional flote, hay que hacerla nadar. Se requiere entonces un aplauso gigantesco por parte de quienes tienen bajo su responsabilidad el que esto sea posible. Yo creo que la Biblioteca Nacional es una de las pocas joyas que nos quedan en Costa Rica. Y hay de aquel que pretenda su trabajo manchar. Hay de aquel que pretenda hacerla caer. Hay de aquel que pretenda debilitarla. Porque nosotros exigimos que siga siendo ese recinto sagrado en el que podemos encontrar prácticamente cualquier cosa que necesitemos. Ir a la Biblioteca Nacional se convierte en fiesta, en aventura. No podemos perderla. No podemos perder las joyas, poquitas, por cierto, que nos quedan en Costa Rica. Yo extiendo un abrazo generoso a todos los trabajadores que desde la Biblioteca Nacional nos han permitido encontrar aquello que buscamos, aquel material que nos surge para un trabajo en el colegio, en la escuela, en la universidad, en la vida diaria. Por ustedes, todo está ahí. No hay secretos. La Guardiana Nacional está atenta. Mi abrazo de todo corazón y mi aplauso para ustedes, verdaderos héroes y heroínas que hacen posible que la Biblioteca Nacional siga con sus puertas abiertas